40. El querer mostrar que no soy tan malo como la gente ha dicho, que no soy un puto demonio, que tengo un corazón enorme y que cada día estoy aprendiendo más para ser la mejor versión de mí. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Grant. Aquí estoy en los 40 para desgranar mi disco tema a tema. Un besito. Me gusta como dejar claro que es como que el concepto en sí de todo el disco es como que todo quiere ir por el mismo lado, ¿no? Lo que quiere decir, yo creo, el mensaje general es este concepto de quedarte en el suelo, de a pesar de las distracciones, pues lo que te he dicho antes, no olvidarte de quién eres y de juntarte con tu gente para que eso no ocurra. Pues este es el concepto claro, ¿no? Este concepto lo hice pues con esta situación, con esta sensación de pues que la vida es como que los seres humanos estamos un poco mal hechos y cuando mejor estamos con algo o con alguien es cuando parece que cuanto más separados estamos, ¿no? Entonces este concepto me vino directo a la cabeza y pues de ahí fui tirando y en esto consiste, ¿no? Y yo con Alex y con Pablo como habíamos queríamos crear como una canción de este concepto de como de salvación, ¿no? Como de resurgir, ¿sabes? Estábamos en casa de Alex y había un cartel, un marco con unos Lucky Charms, con unos cereales. Entonces estábamos hilando y dice Lucky Charm. ¿Qué significa Lucky Charm? Amuleto de la suerte. Y por ahí fue tirando. Y es ese, pues como tu amuleto de la suerte. Me alegro haberte conocido, pues que pase lo que pase, voy a intentar seguir para arriba y estas arenas movedizas no me van a tragar bajo ningún concepto. Pues un poquito esta sensación de añoranza, ¿no? De melancolía, de pues eso, de colegio, de cuando llevabas pues una pulserita o un algo que te recordaba a esa persona, ¿no? Que es un detallito muy pequeño que pues que te puede llevar a muchas cosas, ¿no? Pero lo que te decía antes, luego siempre llevo al mismo concepto, ¿no? De como de salvación y de como de querer mostrarme tal y como soy yo y como de un poco de como de agresividad positiva, queriendo, pues eso, mostrarme tal y como soy y que la gente me vea tal y como soy. Solo por ti es un poco como no pegamos, ¿no? Pero como ya habiendo pasado ese proceso, ¿no? De bueno, pues estamos separados, tal, podríamos estar mejor, pero bueno, ese proceso ya ha pasado y pues bueno, ¿quién lo diría? Hace mucho o dos personas o dos situaciones estaban muy unidas y por X razones pues pueden seguir estando muy unidas, pero a la vez están muy lejos. Entonces pues es este concepto, ¿no? De la distancia y a la vez estar muy cerca. Es que, ¿qué te digo? Cariño, es eso, esta sensación de pues no encuentro la paz, búsqueda, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, solo quiero desaparecer de aquí, vámonos tú y yo tranquilamente y ya está, que se olviden de nosotros. El querer mostrar que no soy tan malo como la gente ha dicho, que no soy un puto demonio, que tengo un corazón enorme y que cada día estoy aprendiendo más para ser la mejor versión de mí y pues Batman es como un desgarro de todo lo que ha pasado este año y de gritar a los cuatro vientos de que pues que no soy así, que todo, que las cosas van a cambiar y que realmente van a ver lo que hay detrás de este pechito. Soy súper de superhéroes, pero un montonazo. Pero enfermizo, ¿eh? O sea, Spider-Man, no, el de Tobey Maguire. 100%. Justo me has dicho esto de hemos hablado todo esto de niño, ¿no? Y tal, y no sé qué. Pues va por ahí también el expresar que, pues bueno, que hay cosas que me doy cuenta que aún no he madurado en muchas cosas, tío. Soy una persona que tiene 24 años, tío, y en muchas cosas me siento un niñato, tío. Entonces, pues eso, el expresar esto y lo mismo que antes también, mucha rabia por muchas cosas que han pasado, ¿eh? Y pues... Que no te bastó. Pues que todo sea probar, como dice la palabra, es que todo sea probar, tío. Yo soy una persona que soy muy indecisa y me cuesta mucho decidir, es como que me gusta en realidad todo. Entonces, pues que todo sea probar, ¿no? Cuando haya situaciones en las que tengas que decidir o sea muy peliagudo para ti, pues bueno, a mí personalmente siempre me ha costado mucho, entonces este concepto me gustó mucho, que todo sea probar, fluye y que sea lo que Dios quiera. Te he dicho antes que velocidad top era el más importante para mí, pero electricidad y velocidad a tope están ahí en... No sé quién gana de los dos, ¿eh? Es como al final de la película de Cars, que llega como pues así está en velocidad a tope con electricidad. No sé qué decirte, tío. Es una locura para mí. O sea, electricidad es un tema que estaba hecho en inglés antes
Y lo hice hace... O sea, había cosas ya hechas de antes y es muy especial para mí. No sé, o sea, me hace vibrar mucho y me es muy especial. Es una canción que creé con Garabato. El objetivo era como... Queríamos como ese momento en la fiesta en el que estás, pues literal, como desconectado, ¿sabes? Como que ya han pasado horas, estás disfrutando, entonces pues... Lo que busco con esta canción es que se disfrute de la letra, que se disfrute de la melodía, que te muevas con la melodía y que te desconectes con ella en el momento en el que te tengas que desconectar. Cuando ya la había creado es como que siento que mi cabeza se inspiró en Ciberclub. ¿Os acordáis de Ciberclub? Ciber, 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 ciberclub. Pues ahí hay un deje como melancólico de mi infancia, que no sabría decirte de dónde coño viene, que me inspiró para hacer esta canción, tío. Nena, mira, para el resto de temas te voy a decir que el concepto pues es como básicamente el mismo, ¿no? Es como este de querer salir de algún sitio, pero en Nena también era muy importante para mí pues el hecho de marcar esto de tenía tanto amor guardado para ti, ¿no? A mí Nena Daconte es un artista que, pues si no es mi preferida, es de mis preferidas. Me parece una jodida reina y su música es la mejor música que he escuchado en mi vida, entonces... No sé por qué, cuando creamos esta canción con Milo, pues me llevó por ahí la vibra, tío. Me llevó por ahí la vibra. Una canción que a pesar que en el estribillo diga colgado en tu portal, me has dejado aquí plantado y me lo bebo todo con los vecinos, tal, no sé qué, super deep. Es una canción como muy alegre para mí. Yo creo que es la evolución de Chocolatito, por así decirlo. Me lleva como momentos muy felices. Lo creé con mi chica y con muchos amigos de mi chica en Mallorca, ahí la letra con una guitarrita. Y no sé, me recuerda a esos momentos y me llena mucho. Me pone muy feliz, la verdad. Me gusta mucho. Compusimos con Nicole esto basándonos en eso, ¿no? Pues que pase lo que pase, son las cosas de la vida. A veces lo bueno se termina y hay que seguir para adelante. Es un poco, me pasa un poco también como con Colgado, porque eso es como una letra melancólica, pero como que luego en el estribillo te sube para arriba y te hace tirar para adelante, ¿no? Entonces, me gusta mucho, es como una melancolía positiva. Musicalmente, no es de mis preferidas, pero de letra creo que es mi preferida, porque aparte de que le dé título al disco, pues es una situación literalmente de una persona como yo ahí en la cama, escribiéndolo literalmente con el corazón en la mano, y siento que se acerca mucho a lo que he vivido, o lo que, sí, lo que ha sucedido durante todo este año en mi vida. Así que es muy importante para mí y consideraba que era el que tenía que cerrar el disco. Suscríbete y entérate de todo.